Hermanos, sé lo que prometí, pero si esto no funciona, recordad, Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos. Mantuvo Jotunheim fuera del alcance de Odín, pero no se puede decir que la paz reine en el mundo. No, pero hay esperanza. Ahora trabajamos todos juntos, con unidad. Es lo que nos decía la runa de la puerta que daba a este sitio. Seguimos la vía de Tyr. Levanta con las piernas, hermano. Él lo sabe. Solo lo tengo. Sea la respuesta, me alegrará mucho estar de tu parte, hermano. Y no estamos muertos, lo que es perfecto. Ahí, a la izquierda. Creo que podemos subir a la sala del viaje desde allí. ¿Trepar, dices? Sí, por las estatuas. Atreus, sígueme. Enseguida. ¿Lo ves, Mimir? Nadie podría hacer todo esto solo. Esos obstáculos son oportunidades para demostrar que somos capaces de superarlos. Puede que discutamos. Mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri. Pero cuando colaboramos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de Tyr. Por eso vamos a llegar a Jotunheim. ¿Escuchas? ¿Es su hermano? El muchacho encontró su equilibrio. ¿A qué viene eso? Significa que hablas con sensatez, Atreus. Y eso me alegra. ¡Ja!
El templo está listo para ser invertido. Mirad, el árbol está boca abajo. ¿O somos nosotros? Ya no lo sé. Chico, tu cuchillo. Y bien, ¿qué tenemos? Es una piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Aldombla, es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr la tenía, explicaría cómo visitaba todos los reinos y el resto de las tierras. Sostenía esto en el panel de la biblioteca de Odín. Sí. Sí, eso es. Por fin lo entiendo. Muestra a Tyr entrando en el reino entre reinos. Nunca hay que desviarse del camino. Pues Tyr siempre seguía su propio camino. ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos. Entonces dices que el santuario de Tyr lo mostraba bajando de una rama del árbol del mundo. ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer para llegar al camino de Jotunheim? Correcto. Ay, madre. Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? Si estás pensando en lanzarnos a todos al vacío, espero que sepas lo que haces. ¿No era idea tuya? ¿Buscar nuestro propio camino? ¡Demonios! Aquí es donde Tyr saltó, y la piedra de la unidad le protegió. ¿Listo? ¡Listo! Bueno, si esto acaba aquí, ha sido un honor. Ten fe, cabeza. ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! Puedo tener náuseas sin estómago. Venga, ha estado genial. Mira. La torre sabía que había algo aquí abajo. Asombroso. ¿Cómo se esconde algo que existe en todos los reinos, sacándolo al espacio que hay entre ellos? Muy listo, Tyr. ¿Está Jotunheim al otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgard. Pero, ¿cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo, pero estad alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. ¡Liosta!
mucho. El pedestal. ¡Oh, no! ¡Se lleva la piedra! La torre está absorbiendo la energía de la piedra. ¡Algo está pasando! ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer. La piedra cumplió su propósito. Estamos completando el hechizo de Tyr. ¿Qué pasa ahora? Ni idea, hermano. Pero después de esa caída, seguro que ha pasado lo peor. ¡No! ¡Esto es bastante peor! ¡Cuidado! Me alegra que terminara. Ahora. ¡Ah! ¡Parece Alfheim! ¡Una tremola! ¡Un duro! ¡Atención! ¡Cuando quieras! ¡Su máquina! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado detrás! ¡Truma! ¿De nuevo en gel? Cielos, aquí vienen. Listo.
detrás de ti. ¡Cuidado! Hemos parado. Creo que se acabó. Sí, pero ¿dónde estamos? ¡Mirad! ¡Estamos en Midgar! ¡Ahí está el puente! ¡Lo conseguimos! ¡La torre está en su sitio! Ahora la sala de Tyr puede llevarnos a Jotunheim. ¿Cómo hizo Tyr esto? Odin sospechaba que los gigantes guardaban en secreto un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales. La materia de la que están hechos los reinos y seguramente la piedra de la unidad. Debían de estar desesperados para fiársela a alguien, aunque fuera Tyr. Y mirad. Ahora podemos encender todos los braseros y ver qué pasa. Otro nombre. Goindul. ¿Por qué runas arcanas? ¿Será que debemos encontrar algo en Muspelheim y Niflheim? No sé lo que encontraremos en Jotunheim, pero no dejaremos rastros. Los cuervos de Odín le contarán lo de la restauración de la torre y no debemos permitir que saque ventaja de ello. Muy bien. Esto no va a funcionar. ¿Qué? No hay cristal de viaje. Tyr debería de usar sus propios ojos para refractar la energía. Una última protección. Los ojos son iguales, Mimir. Tengo un ojo. ¡Uno! Odín me arrancó el otro precisamente para impedirme viajar. Lo siento, chicos. Pensé que funcionaría. ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado. En cualquier sitio, me temo. No nos rendiremos. Debe de haber una forma. Mirad,
Es una posibilidad remota, pero durante años he visto a Sindri y otras veces a Brock fisgoneando en la montaña cada vez que Odín volvía. Quizás sepan algo. ¡Brock y Sindri! Chicos, una pregunta. ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de Mimir? Es... Lo siento. Ahora que lo dices, Odín me pidió que... Quería que construyera un... Me lo enseñó y yo, pues le dije que... Que no. Perdona. ¿Disculpas? Vale, ha sido inútil. ¿Sabéis? Más o menos fue la época en que Odín vino a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto. Pero como no era un arma y los Aesir son una banda de chuchos sarnosos, creí que lo más correcto era rechazar la oferta. Pero sé que aún así la construyó. ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor, la que le enseña sus atributos al lago. La que se tragó la serpiente. Lo lamento. Me siento mucho mejor. ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿Dentro? Uno. Deberíamos ver qué tiene que decir la serpiente del mundo. Bueno, amigos, no sé qué hay más adelante, pero este es un buen momento para otra vez al cuerpo. Listo. Seguir en su estómago, y está dispuesto a permitir que remes hasta su boca y mires dentro. ¿En serio? Debes saber que a él tampoco le hace ilusión. ¿De verdad vamos a hacerlo? ¿Dejar que la serpiente nos trague? No tienes por qué venir. Bueno, no me lo quiero perder. No. Pues, hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes. Sí, yo tampoco había estado en la tripa de un gigante. ¿Y tú qué, padre? No en uno que no intentara comerme. Ya no debería sorprendernos una respuesta así.
Tiene gracia. Antes soñaba con que me comían. Los sueños no son para... No estoy asustado. Solo me recuerda a cómo me sentía cuando era pequeño. Busquemos la estatua. Mal como pensaba, un poco como a fermentación de cerveza de brezo. De hecho, es agradable. Qué raro eres. ¡Ah! Aquí el agua está ardiendo. Porque eso es agua, ¿no? Sí, básicamente. Ahí. Por ahí. Mimir, ¿sabes dónde escondió Odín tu ojo? No, no es que pueda seguir viendo por él. Sí, es un ojo. Quizá deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo. Cuidado, despacio. Gracias, hermano. Echaba de menos la visión binocular. ¿Qué se siente, Mimir? Bueno, no diría que me siento completo otra vez, pero es una mejora. ¿Está el Bifrost entero? Funcionará. Entonces, ¿estamos bien? Por fin vamos hacia Jotunheim. Ahora nada puede pararnos. Chaval, ¿has oído la expresión tentar al destino? El destino es otro bulo de los dioses. Bulo de los dioses, faltaría más. Eres digno hijo de tu padre, que lo sepas.
¿Cómo salimos otra vez? Señalamos el... ¡Aguanta ahí! ¿Qué sucede? Bueno, eso me dio un poco de miedo. Que esté afectando al estómago de Jormungand. No. Algo anda mal. ¿Qué le está pasando? ¡Nada bueno! Me alegra que terminara. ¿Le están pegando? ¿Qué es eso? Démonos prisa. Estoy muy de acuerdo, hermano. Sostente y mantén el equilibrio. La barca se mueve. ¡Voy a...! ¡Detengo! ¡Chico! Estoy bien. Ya empiezo a acostumbrarme. ¿Qué le ha pasado? ¿Es por nosotros? No. Es otra cosa. El gigante muerto. ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? Mira. Confiar en ella, ¿no? Hasta que no estemos seguros, mantén las distancias. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Si tú no lo sabes... Estás lejos de tu casa. Estoy buscando a mi hijo. Vosotros dos... me ayudasteis a verlo más claramente. ¿No sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que está caminando por Midgard. ¿Desde cuándo no lo ves? Hace mucho. Antes de que tú nacieras. ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? ¿Qué pasa? ¿Os ocurre algo? ¡Mirad! Sabía que si lograba herir a la gran serpiente, ambos vendríais aquí a campo abierto. ¿Tenéis siquiera la mínima idea, la más remota idea de lo que me habéis costado? Mi niño. Estoy aquí. No huyas. No voy a irme a ninguna parte, madre. Sé que sigues enfadado. Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes, pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento. Ensayando lo que siempre he querido decirte, hasta la última palabra, para que pudieras entender exactamente lo que me has robado. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad no necesitas entender nada. Yo no te necesito para nada. Aparta, Kratos, esto no tiene nada que... El camino que sigues, la venganza, no te traerá la paz. Lo sé. Tú... ya me encargaré de ti más tarde. La familia primero. ¡Ah!
otra vez. ¡Truma! Tienes que irte. Por favor. ¡No! ¡Puedo convencerlo! ¡Tienes que dejar de luchar! ¡Quiero la muerte! ¡Paréis! ¡No! Quizá deberías apartarte, chico. Esto se va a poner feo. No le harás daño. No, chico. Bien. ¡Detente! ¡No! ¡Atreus! Respira. Está sangrando. ¡Respira! No, es mi sangre. ¿Qué es esto? Puedo sentir esto. Oh. Puedo sentirlo todo. ¡No! ¿Es vulnerable? ¿Oyes el viento? Nos estamos moviendo. ¿Esa flecha que Baldur... el muérdago? En la correa del Karkaj, sí. El muérdago lo hirió. Freya dijo que era maligno. No solo lo hirió, rompió el hechizo. ¿Se le puede matar? Estoy seguro, ya me está viniendo todo. Ahora se acuerda. ¡No, mujer! ¡No puedes! ¡Quiere matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? ¡No me importa si me mata! ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí! ¡Lo divertido que esto podía ser! ¡Más! ¡Más! ¡Muéstrame más! ¿Sí? ¡Sí! ¡Siento! ¡Siento! ¡Frío! ¡Cuidado! ¡Es mucho mejor de lo que recordaba! Oh. ¡Qué frío! ¡Me encanta! ¡Ya basta! Ah!
¡Chico! ¡El cristal! ¿Atreus? ¡Atreus! Estoy aquí. Estoy bien. ¡Yo estoy de maravilla! ¡Nunca me había sentido tan vivo! ¡Alto! ¡Atreus! ¡Apártate de mi hijo! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Allí! ¡Deténlo! ¡Por favor! ¡Ya ha habido suficiente dolor! ¡Cállate, madre! Logrado lo que ni el Padre Supremo consiguió. Nunca me he sentido tan vivo. Irónico, ¿eh? ¿Qué? ¡Ay,
detendréis! Derrotado, padre. ¿No es una amenaza? No vuelvas a venir a por nosotros y no te acerques a ella. No necesito tu protección. Evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga, nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores, lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. Adiós. No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He pagado.
¡Ya he pagado! Pero si solo verme muerta te hará sentir completo. Y hará que todo se arregle. No te detendré. Lo sé. ¿Qué? ¡No, padre! ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. El ciclo termina aquí. Freya. Él lo eligió. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasearé tu cadáver por todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Helheim con ¡alma! ¡Esta es mi promesa! ¡Te ha salvado la vida! ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Todo! ¡Eres un monstruo! ¡Transmites tu crueldad y tu ira! ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco lo suficiente. Chico, escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres, a sus padres. No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me queden fuerzas. No lo entiendo. Sé que lo correcto era salvarla, pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. ¡Su hijo!
La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero él iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida, sí. Mira, hermano, no había decisiones fáciles para nadie. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. El mundo es mejor si está Freya, pero dadle tiempo, amigos. Se sobrepondrá. Volvamos al templo de Tyr. Por última vez. Sí, Jotunheim espera. ¿Qué le habremos costado a Baldur? Odín debió de convencerlo de que si os seguía, Jotunheim se curaría. Mentira, seguro. ¿Por qué el muérdago rompió el hechizo? Vanir es poderosa, pero sus reglas son dudosas y elusivas. Estoy seguro de que tiene sentido si eres brujo y, sin embargo, qué trágico. Baldur fue el mayor regalo que Odín ofreció a Freya, lo único que ella valoraba de su matrimonio. Ella solo quería ahorrarle dolor y no tener que sufrir su pérdida, pero esos impulsos